Dinero viejo, las 15 fortunas familiares más antiguas que todavía tienen éxito. Aunque la mayoría de las fortunas familiares se extingue o queda dramáticamente disminuida en la tercera o cuarta generación, algunas resisten el paso de los años e incluso se prolongan por varios siglos. Mantener una fortuna familiar requiere que en cada generación haya, al menos, una persona con la dedicación y la ética de trabajo del fundador para mantener o acrecentar la riqueza. Sin embargo, lo que suele ocurrir es que los hijos, nietos y bisnietos se dedican a disfrutar de la riqueza creada por el patriarca y descuidan los negocios. Igualmente, el incremento en el número de herederos con cada generación, así como los matrimonios y los divorcios, tienden a diluir el patrimonio y ponen la empresa familiar camino a la extinción. ¿Cuáles han sido las principales dinastías de Europa, Estados Unidos y el resto del mundo que han roto con este maleficio y se han mantenido muy ricas a lo largo del tiempo? En este video hablaremos del encanto del dinero viejo, revisando las 15 fortunas familiares más antiguas que todavía tienen éxito. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Agnelli. Los aficionados al fútbol italiano y mundial seguramente han oído de Andrea Agnelli, presidente del club Juventus, propiedad de su familia desde 1923. La familia empezó a hacer dinero a mediados del siglo XIX, cuando Eduardo Agnelli desarrolló un próspero negocio de crianza de gusanos de seda. Giovanni, hijo de Eduardo, comenzó el imperio Agnelli con la fundación de la automotriz Fiat en 1899. Giovanni Agnelli tuvo una estrecha relación con el régimen fascista de Benito Mussolini, lo que facilitó su negocio automotriz y la compra del diario La Stampa. Gianni Agnelli, nieto de Giovanni, expandió e internacionalizó Fiat. Andrea, hijo de Umberto Agnelli y tataranieto de Eduardo, forma parte del directorio de Stellantis. El grupo italo-franco-estadounidense Stellantis fue creado en enero de 2021 mediante la fusión de Fiat Chrysler y la francesa PSA, que produce los automóviles Peugeot, Citroën, Opel y Vauxhall. Andrea Agnelli también es promotor de la polémica Superliga de Fútbol, proyecto liderado por el español Florentino Pérez, presidente del Real Madrid. Número 2. Dupont. Éleuthère Dupont de Nemours fue un químico francés que corrió con suerte durante la época del terror de la Revolución Francesa. Estudió la producción de pólvora para cañones con Lavoisier, y defendió a Luis XVI y a María Antonieta, y tanto el fundador de la ciencia química como la pareja real fueron guillotinados. Dupont se salvó al escapar a Estados Unidos, donde fundó la que sería una de las empresas químicas más importantes del mundo. Al 16 de diciembre de 2020, la riqueza de los Dupont era de $16.000 millones, por lo que ocupó el puesto número 17 de la lista Forbes entre las mayores fortunas familiares. Muchos de los productos desarrollados por Dupont son marcas más conocidas que la propia compañía, como Nylon, Neopreno, Lycra, Teflon, Plexiglas y Kevlar. La empresa tiene 98.000 empleados y sus ventas anuales son de $86.000 millones. Entre sus accionistas hay cerca de 400 descendientes del fundador. Número 3. Toyota. Sakichi Toyoda, considerado el padre de la revolución industrial japonesa, ni siquiera tenía educación primaria cuando fundó Toyota en 1926, pero sí un gran ingenio. El talento innato de Toyoda le permitió inventar un telar automático que solo se detenía cuando ocurría una falla, principio que aplicó después en la empresa automotriz. Sakichi Toyoda también es llamado el rey de los inventores japoneses. Su hijo, Kishiro Toyoda, lideró el cambio de Toyota de la fabricación de telares automáticos a los automóviles y puso en la carretera el primer coche de la famosa marca en 1936, 6 años después de la muerte de su padre. Akio Toyoda, bisnieto del fundador y nieto de Kishiro, es el director ejecutivo y presidente de Toyota Motors, compañía con un valor de mercado de $219.000 millones. Número 4. Krupp. En 1810, Frederick Krupp abrió una fundación de acero en la ciudad alemana de Essen, que se convertiría en un gran emporio. Las empresas Krupp proporcionaron armas para combatir durante las guerras napoleónicas y fueron el sostén armamentístico del Kaiser en la Primera Guerra Mundial y de la Alemania de Hitler en el segundo conflicto planetario. Alfred Krupp, hijo de Frederick, expandió la compañía en el siglo XIX hasta convertirla en la empresa industrial más grande de Europa. Su apodo de Rey del Cañón ilustra su importancia en el mundo de la artillería, artífice de la victoria alemana en la guerra franco-prusiana. La empresa Krupp utilizó mano de obra esclava, especialmente judía, durante la Segunda Guerra Mundial, y Gustav Krupp escapó de los juicios de Nuremberg por senilidad. Los Krupp estuvieron en el tope de la industria y de la élite alemana hasta los años 1980, y en 1997 su empresa se fusionó con Thyssen, el otro gran fabricante alemán de acero y armas, y así crearon una de las compañías industriales más poderosas de la Alemania moderna. Número 5. Berenberg. El banco Berenberg fue fundado en 1590 en Hamburgo por los hermanos Hans y Paul Berenberg, y sus descendientes continúan siendo accionistas de la institución. Es el banco mercantil más antiguo del planeta que continúa en operación y el segundo entre las instituciones bancarias de cualquier tipo, solo superado por el banco Monte dei Paschi de Siena, abierto en Italia en 1472. Cuando los hermanos de Amberes fundaron el banco hace más de 430 años, habían alcanzado la prosperidad como comerciantes de telas y prendas de vestir, y Hamburgo era una activa ciudad-estado de la Liga Hanseática. El banco logró sobrevivir a los conflictos bélicos europeos de los siglos XVII, XVIII y XIX, y a las dos guerras mundiales del siglo XX, ambas perdidas por Alemania. Sigue teniendo su sede central en Hamburgo, con oficinas en otras importantes ciudades alemanas y de Europa y el mundo, incluyendo Londres, París, Viena, Ginebra, Zúrich, Salzburgo, Nueva York, Boston y Shanghái. Número 6. Hearst. La fortuna de la familia Hearst comenzó a cimentarse en 1887 y en 2019 sus empresas tenían ingresos de 11.500 millones de dólares, según Forbes. El imperio mediático estadounidense de periódicos, revistas, televisión y medios digitales fue fundado por William Randolph Hearst, célebre además por la película Ciudadano Kane, inspirada en su propia vida. El patriarca vivió hasta 1951 y antes de morir dejó claro que ninguno de sus 5 hijos era competente para dirigir los negocios, por lo que estableció en su testamento que el conglomerado sería manejado por gerentes profesionales. Estos administradores debían responder ante una junta de fideicomisarios, en la que los herederos ni siquiera tenían mayoría, ya que solo contarían con 5 votos de un total de 13. El testamento estableció también que ese esquema administrativo debía mantenerse hasta la muerte de todos los nietos nacidos en vida del magnate, lo que posiblemente sucederá en la década de 2030, si algún heredero desafía el testamento, cosa que no ha ocurrido, queda desheredado. Número 7. Hennessy. El joven católico irlandés de 19 años, Richard Hennessy, escapó de la hegemonía anglo-protestante en su país y se instaló en Francia. Ingresó como mercenario en el ejército del rey Luis XV y en 1765 fue recompensado con unas tierras en el pueblo de Cognac. En Cognac, Hennessy se dedicó a la producción a pequeña escala de un brandy que gustó mucho al rey. Los monarcas eran árbitros de la moda y las costumbres y la bebida se popularizó en la corte y en las altas esferas francesas. En los años 1790 empezó a ser exportado a Estados Unidos e Inglaterra, donde recibió de Jorge IV otro espaldarazo real. La graduación del cognac por su calidad en una escala hasta 5 estrellas fue inventada por Maurice Hennessy en 1865. Actualmente, Hennessy es uno de los cognacs más famosos del planeta, y la marca tiene un valor de 8.900 millones de dólares, según Forbes, por lo que es el tesoro mejor cuidado de la octava generación de la familia. Número 8. Mellon. Los Mellon, una familia estadounidense de Pittsburgh, Pensilvania, forman uno de los clanes más ricos de Estados Unidos y edificaron su fortuna a partir del banco Mellon, fundado por Thomas Mellon en 1869. Su hijo, Andrew Mellon, fue secretario del Tesoro de Estados Unidos entre 1921 y 1932, por lo que le tocó lidiar con el crack bursátil y económico de 1929. Los Mellon acrecentaron su fortuna como accionistas mayoritarios de la compañía petrolera Gulf Oil, que se fusionó con Chevron en 1985. Igualmente han tenido intereses en Westinghouse, General Motors, USA Steel, Heinz, Newsweek, Credit Suisse First Boston, The Pittsburgh Tribune Review y el fabricante de aluminio Alcoa. Otro conocido miembro de la familia fue Cordelia Scaife, hija de Sarah Mellon, Cordelia Scaife, fallecida en 2005, fue una ardua defensora del control de la natalidad y de las restricciones de inmigración en Estados Unidos, financiando con su fortuna la causa restriccionista. Los Mellon ocupan el puesto número 28 de la lista de fortunas familiares de Forbes, con 11.500 millones de dólares. Número 9. Kadoorie. Eli Kadoorie fue un judío de Bagdad, cuya familia emigró a Bombay, India, a mediados del siglo XIX. En 1880 se fue a trabajar a Shanghái como empleado de una firma sefardí, y luego empezó a hacer negocios por su cuenta en la ciudad china y en Hong Kong. Cuando la empresa eléctrica China Light and Power fue reestructurada en 1901, Kadoorie se convirtió en su principal accionista y amplió negocios hacia la banca, el caucho, los hoteles y los bienes raíces. Durante la ocupación china de Japón en la Segunda Guerra Mundial, los japoneses sacaron a Eli Kadoorie de su casa de Shanghái y lo recluyeron en un campo de concentración en 1942, donde murió en 1944. Michael Kadoorie, nieto del fundador, preside actualmente la empresa eléctrica y el conglomerado CLP Holdings. La fortuna familiar es de 11.000 millones de dólares. Número 10. Louis Dreyfus. El grupo Louis Dreyfus es un conglomerado que opera en agricultura, procesamiento de alimentos, transporte y finanzas. Tiene su sede en Rotterdam, Países Bajos, y realiza ventas anuales por más de 120 billones de dólares, con una nómina de 22.000 empleados. Fue fundado en 1851 por el judío francés Leopold Louis Dreyfus para la comercialización de granos, por lo que es uno de los pioneros en el desarrollo del mercado de futuros de productos básicos. El ferrocarril transcontinental, el telégrafo y el teléfono convirtieron a Louis Dreyfus en la primera compañía mundial de comercialización de cereales a principios del siglo XX. Pierre-Louis Dreyfus, nieto del fundador, fue un destacado luchador de la resistencia francesa durante la Segunda Guerra Mundial y dirigió la compañía en los años 60 y 70. Actualmente, el grupo es dirigido por Margarita Louis Dreyfus, viuda de Robert Louis Dreyfus, bisnieto del fundador. Robert fue director ejecutivo de Adidas y de Saatchi & Saatchi, así como accionista mayoritario del club de fútbol Olympique de Marsella. Número 11. Heineken. La conocida empresa y marca de cerveza Heineken fue fundada en 1864 por Gerard Adrian Heineken, un joven de 22 años que compró una vieja cervecería en Ámsterdam. Actualmente, Heineken es uno de los primeros actores mundiales de la cerveza, con marcas que incluyen Amstel, Bohemia y Tecate. Es propiedad de Heineken Holding y de la multinacional mexicana FEMSA, y su capitalización de mercado es de 27.300 millones de dólares, según Forbes. En 1866, el fundador, Gerard Adrian Heineken, contrató al químico H. Elion, discípulo de Pasteur, para el desarrollo de la levadura Heineken A. Este fermento sigue siendo el ingrediente clave de la cerveza Heineken. Henry Pierre Heineken, hijo del fundador, puso la cerveza en los bares estadounidenses 3 días después de finalizada la prohibición e internacionalizó la marca. En 1975, Alfred Henry Heineken, hijo de Henry Pierre, condujo la fusión de la compañía con Amstel, su principal competidor. Número 12. Cargill Macmillan. La familia estadounidense Cargill Macmillan está formada por los descendientes de William Wallace Cargill y de su yerno John H. Macmillan Sr. William Wallace Cargill abrió un pequeño negocio de comercialización de granos en 1865, que se convertiría en la corporación privada estadounidense de mayores ingresos. John H. Macmillan Sr. se casó con Edna Clara Cargill, su vecina y amiga de la niñez e hija de William Wallace Cargill. Cuando su suegro murió en 1909, John Macmillan asumió la dirección de la compañía Cargill y luego fue relevado por su hijo John Jr., quien estuvo al frente del negocio familiar entre 1936 y 1960. Actualmente, Cargill comercializa materias primas y alimentos y presta servicios financieros. Los Cargill Macmillan ocupan el puesto número 4 entre las mayores fortunas familiares de la lista Forbes, con un patrimonio neto de 47 billones de dólares. Entre 90 herederos poseen el 88% de la compañía Cargill y 8 de ellos tienen fortunas superiores a 1.000 millones de dólares. Número 13. Wendell. La fortuna de la familia francesa Wendell fue iniciada por Jean-Martin Wendell, quien abrió la fábrica de hierro más grande de Lorena en 1704 y fundó la dinastía siderúrgica. La mayoría de los miembros de la familia se exilió durante la Revolución Francesa, después de que uno de ellos fue guillotinado, pero retornó en 1803, gracias a una amnistía de Napoleón. Robert Wendell elevó la producción de acero, pero sus fábricas francesas se convirtieron en alemanas, cuando Lorena y Alsacia fueron anexadas por Alemania tras la guerra franco-prusiana. Las operaciones de las plantas Wendell en Lorena se interrumpieron, aunque fundaron una nueva fábrica en Joffre en 1882. François, Humbert y Maurice, hijos de Henry Wendell, llevaron a la empresa a su apogeo antes de la Segunda Guerra Mundial. La compañía fue nacionalizada en 1978 por el gobierno francés y los Wendell se reorientaron hacia la gestión de carteras de inversión, con ingresos de $9.600 millones al año, de acuerdo con Forbes. Número 14. Bosch. Los Bosch son ricos gracias a que Adolphus Bosch empezó a cocinar la cerveza Budweiser en 1876. Adolphus emigró a San Luis, Missouri, desde su Alemania natal en 1857, a los 18 años. El mercado de cerveza en San Luis era importante por la gran cantidad de inmigrantes alemanes, y el joven se dedicó a saciar la sed de sus compatriotas. San Luis tenía también la ventaja de sus abundantes cuevas, que mantenían la cerveza fresca en los tiempos previos a la refrigeración. Eberhard Anheuser, suegro de Adolphus, había comprado en 1860 la cervecería Bavarian Brewery Company y en 1879 le cambió el nombre a Anheuser-Busch, en sociedad con su yerno. En 2008, la compañía belga-brasileña InBev compró a Anheuser-Busch por $52.000 millones, cuando la empresa familiar era liderada por August Bosch IV. El grupo familiar Bosch tiene un patrimonio neto de $17.600 millones, situándose en el lugar número 16 de la lista Forbes de familias más ricas. Número 15. Ispaani. Los Ispaani son una familia perso-bengalí, con negocios principalmente en Bangladesh. El negocio familiar comenzó en 1820, cuando el musulmán Mohammed Hashim Ispaani se instaló en Bombay, India, procedente de Irán, para comercializar té. La gran expansión de la compañía se produjo durante la primera mitad del siglo XX, bajo la conducción de Mirza Ahmad Ispaani, bisnieto del fundador. Mirza Ahmad fundó la aerolínea Orient Airways y fue el primer presidente de Pakistan International Airlines. También fue el primer exportador de té de Bangladesh. Mirza Mehdi Ispaani, hijo de Mirza Ahmad, lideró los negocios familiares desde 1949 hasta su muerte en 2004. Desde 2004, el grupo familiar es dirigido por Mirza Ali Ispaani, hijo de Mirza Mehdi. Actualmente el grupo Ispaani opera en agricultura, transporte, textiles, bienes raíces, hoteles y productos de embalaje. Preservar las fortunas familiares exige una intensa interacción y comunicación entre padres e hijos, para preparar el relevo y asegurar la continuidad sin sobresaltos. Nunca lo olvides. Si buscas más información de cómo empezar a emprender, te apasionan los negocios y las estrategias digitales, si sientes que esto es para ti pero no sabes qué es lo primero que debes hacer, porque sabemos lo importante que es para ti, tenemos una clase totalmente gratuita de cómo empezar a emprender. La clase gratuita está disponible en creatransforma.com/clase. El enlace está en el primer comentario o en las tarjetas al final de este video. ¿Tienes alguna duda o sugerencia? Haz tu aporte escribiendo en los comentarios y así entre todos nos ayudamos. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos para que también vean Dinero Viejo, las 15 fortunas familiares más antiguas que todavía tienen éxito. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. Recuerda, la vida siempre es mejor creando y dando valor al mundo.